Este pasado fin de semana tuvo lugar el PAX East en Boston, uno de los eventos de videojuegos más reconocidos a nivel mundial. Desde Mary Station acudimos en exclusiva y os traemos este pequeño reportaje para haceros sentir parte de la feria y descubrir todos sus secretos. Acudieron gamers de todo el mundo, demostrando que la pasión por los videojuegos no distingue entre procedencia, género o edad. Muchas compañías estuvieron presentes, ya sea a través de un stand donde permitían probar sus juegos, de la presencia del equipo de desarrolladores o de actividades interesantes como photocalls o merchandising original. Pero sin duda una de las compañías que más presencia tuvo fue Blizzard. Por cada esquina se podían ver fans de sus juegos, principalmente Overwatch, haciendo colas de más de una hora para comprar los productos en su tienda oficial. Right now, at least, I'm really into Overwatch, and I still play Hearthstone a lot with the new expansion. I think that's really fun. For me, I like Overwatch a lot as well, but my favorite is Diablo. I've been playing Diablo since the beginning, so I like both. I like them both a lot, but I would definitely pick Diablo over Overwatch. Can you show us a little bit what have you purchased? Yeah. So, both of us got. Oh yeah. The limited. Show it in the camera. Yeah. Además de merchandising, los cosplay fueron algo muy recurrente en PAX. Había de todo tipo, pero los héroes de Overwatch eran realmente abundantes. Pudimos ver decenas de divas, Mace, Soldado 76, Mercies, Reapers y demás. Incluso un gran e impresionante Reinhardt y otros personajes de los que no se suele hacer cosplay tan a menudo. En un determinado momento se reunieron todos juntos en el hall del lugar para hacerse diversas fotos grupales y aproveché para abrirme paso y poderoslo enseñar. La lástima fue que no pudimos ver nada de Orisa, la nueva personaje que llegará pronto al juego, pero estoy segura de que en el próximo PAX habrá más de una robot rondando entre stands. Y bien, esto y más fue lo que pudimos disfrutar en PAX. Estad atentos al canal para nuevo contenido y decidme por los comentarios qué cosplay os ha gustado más o cualquier otra cosa que os venga a la mente, como qué juego os hubiera gustado probar de haber estado en el evento. Espero que hayáis disfrutado del pequeño reportaje. ¡Hasta la próxima!